con una gran participación de profesores de Educación Física de La Libertad. En el auditorio de la Universidad César Vallejo, culminó el programa de capacitaciones, que corresponde al Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar, que viene siendo ejecutado en todas las regiones del país. Participación aproximadamente de 400 profesores, 300 que son del plan de fortalecimiento y 100 son de profesores de aula, profesores de las dos horas, ¿no?, de educación física, que también están siendo invitados y nos han acompañado por este tiempo que ha durado el 2015. Fueron largas jornadas de práctica y teoría, las mismas que buscaron reforzar el talento de muchos menores en los diversos centros educativos. Sus capacidades, puesto que están enfocadas al desarrollo de sus programaciones curriculares, sus unidades de aprendizaje, sus sesiones de aprendizaje, y hoy día se desarrollará todo el sistema de evaluación, ¿no?, en los estudiantes. Uno de los ponentes de estas capacitaciones fue Lester Requena, quien también tiene a cargo las enseñanzas en la región Ancash. Está bastante buena porque ellos ya están comprendiendo dentro de cada capacitación el fin y el objetivo que tiene el plan, ¿no?, que es la de formar integralmente a nuestro estudiante, y están respondiendo muy bien. El próximo año más alumnos liberteños se beneficiarán con este plan de fortalecimiento del Ministerio de Educación. Entiendan que el enseñar la educación física no es solamente el deporte, sino formar integralmente al estudiante para que el estudiante sea competente en la vida. 25 núcleos, 48 núcleos concentrados menores y es alimentadoras. En total tenemos una población, vamos a tener del próximo año, de 350 maestros que quienes harán realidad que el plan se ejecute, y atenderemos a un promedio de 90.000 estudiantes distribuidos en toda la región La Libertad. Es decir, este plan de fortalecimiento incrementa las horas de educación física a 5 horas.